enano despechado y criticaron a Fedeval por su chicana contra Laurita. Aunque no hay una regla general, podemos decir que la mayoría de las relaciones entre los famosos terminan mal. Muchas pueden ser las causas de las rupturas, pero las peleas, diferencias e infidelidades son aún más intensas cuando todo el mundo pone los ojos en la pareja del momento, y la presión mediática puede o destruir el vínculo o afianzarlo aún más. Es difícil cuidar la vida privada cuando de famosos se trata, y por eso es necesario buscar cierto equilibrio. A muchos les gustaba la pareja de Federico Val y Laurita Fernández, quienes comenzaron siendo compañeros de baile en el Bailando por un Sueño. Sin embargo, la pasión traspasó lo profesional y se enamoraron en pleno certamen de Marcelo Tinelli. A principios de 2018, los constantes enfrentamientos entre el actor y la bailarina terminaron desgastando el noviazgo, y entre idas y vueltas finalmente cerraron el último capítulo de su vida juntos. La diosa se mostró muy segura de su decisión, mientras que él parecería que nunca terminó de ponerle punto final al vínculo, ya sea por el sentimiento que aún perduraba o por otra razón que nunca confesó. Ahora, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Val está disfrutando de una gran temporada de verano al frente de Nuevamente Juntos, la obra que dirige y protagoniza por primera vez junto a sus padres en Mar del Plata. En la misma ciudad está Laurita con su hogar, la obra que la hizo brillar en la calle Corrientes y ahora debutó en la Feliz Sala Llena. Además, la joven está acompañada de su novio, Nicolás Cabré, quien dejó el espectáculo, pero que decidió tomarse vacaciones para compartir unos días con su pareja, luego de terminar las grabaciones de Mi Hermano es un Clon. En los últimos días se mostraron muy felices y acaramelados en una playa a la vista de todos. Ahora, Fede quiso publicitar su obra en su cuenta de Instagram, y compartió una foto que lo dejó muy mal frente a todos. Volví a bailar con la que me enseñó mis primeros pasos. Mi primera compañera del Bailando. La más grande arroba Jessica Yanil García. Y los potros de arroba flor-nigro y arroba juanpibatagli83 atrás. Somos felices todas las noches en arroba nuevamente juntos la revista 21HS Teatro Atlas, MDQ, escribió el artista. Los seguidores no dudaron en contestarle que Laurita fue quien le enseñó a bailar, y con quien logró ganar el certamen del 13 y brillar en la pista más famosa de la televisión. Algunos se enfadaron mucho con él y lo trataron de resentido, desagradecido, dolido, despechado, entre otros adjetivos que lo dejaron en evidencia. Algunos de los mensajes más fuertes que recibió el joven desde su red social fueron: aunque no hay una regla general, podemos decir que la mayoría de las relaciones entre los famosos terminan mal. Muchas pueden ser las causas de las rupturas, pero las peleas, diferencias e infidelidades son aún más intensas cuando todo el mundo pone los ojos en la pareja del momento, y la presión mediática puede o destruir el vínculo o afianzarlo aún más. Es difícil cuidar la vida privada cuando de famosos se trata, y por eso es necesario buscar cierto equilibrio. A muchos les gustaba la pareja de Federico Val y Laurita Fernández, quienes comenzaron siendo compañeros de baile en el Bailando por un Sueño.
Sin embargo, la pasión traspasó lo profesional y se enamoraron en pleno certamen de Marcelo Tinelli. A principios de 2018, los constantes enfrentamientos entre el actor y la bailarina terminaron desgastando el noviazgo, y entre idas y vueltas finalmente cerraron el último capítulo de su vida juntos. La diosa se mostró muy segura de su decisión, mientras que él parecería que nunca terminó de ponerle punto final al vínculo, ya sea por el sentimiento que aún perduraba o por otra razón que nunca confesó. Ahora, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Val está disfrutando de una gran temporada de verano al frente de Nuevamente Juntos, la obra que dirige y protagoniza por primera vez junto a sus padres en Mar del Plata. En la misma ciudad está Laurita con Sugar, la obra que la hizo brillar en la calle Corrientes y ahora debutó en la Feliz Sala Llena. Además, la joven está acompañada de su novio, Nicolás Cabré, quien dejó el espectáculo, pero que decidió tomarse vacaciones para compartir unos días con su pareja, luego de terminar las grabaciones de Mi Hermano es un Clon. En los últimos días se mostraron muy felices y acaramelados en una playa a la vista de todos. Ahora, Fede quiso publicitar su obra en su cuenta de Instagram, y compartió una foto que lo dejó muy mal frente a todos. Volví a bailar con la que me enseñó mis primeros pasos. Mi primera compañera del bailando. La más grande arroba Jessica Yanil García. Y los potros de arroba flor-nigro y arroba juanpibatagli83 atrás. Somos felices todas las noches en arroba nuevamente juntos la revista 21HS Teatro Atlas, MDQ, escribió el artista. Los seguidores no dudaron en contestarle que Laurita fue quien le enseñó a bailar, y con quien logró ganar el certamen del 13 y brillar en la pista más famosa de la televisión. Algunos se enfadaron mucho con él y lo trataron de resentido, desagradecido, dolido, despechado, entre otros adjetivos que lo dejaron en evidencia. Algunos de los mensajes más fuertes que recibió el joven desde su red social fueron: aunque no hay una regla general, podemos decir que la mayoría de las relaciones entre los famosos terminan mal. Muchas pueden ser las causas de las rupturas, pero las peleas, diferencias e infidelidades son aún más intensas cuando todo el mundo pone los ojos en la pareja del momento, y la presión mediática puede o destruir el vínculo o afianzarlo aún más. Es difícil cuidar la vida privada cuando de famosos se trata, y por eso es necesario buscar cierto equilibrio. A muchos les gustaba la pareja de Federico Val y Laurita Fernández, quienes comenzaron siendo compañeros de baile en el Bailando por un Sueño. Sin embargo, la pasión traspasó lo profesional y se enamoraron en pleno certamen de Marcelo Tinelli. A principios de 2018, los constantes enfrentamientos entre el actor y la bailarina terminaron desgastando el noviazgo, y entre idas y vueltas finalmente cerraron el último capítulo de su vida juntos. La diosa se mostró muy segura de su decisión, mientras que él parecería que nunca terminó de ponerle punto final al vínculo, ya sea por el sentimiento que aún perduraba o por otra razón que nunca confesó. Ahora, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Val está disfrutando de una gran temporada de verano al frente de Nuevamente Juntos, la obra que dirige y protagoniza por primera vez junto a sus padres en Mar del Plata.
En la misma ciudad está Laurita con Sugar, la obra que la hizo brillar en la calle Corrientes y ahora debutó en la Feliz Sala Llena. Además, la joven está acompañada de su novio, Nicolás Cabré, quien dejó el espectáculo, pero que decidió tomarse vacaciones para compartir unos días con su pareja, luego de terminar las grabaciones de Mi Hermano es un Clon. En los últimos días se mostraron muy felices y acaramelados en una playa a la vista de todos. Ahora, Fede quiso publicitar su obra en su cuenta de Instagram, y compartió una foto que lo dejó muy mal frente a todos.